del compa Joche dice. Vamos por acá, estamos en el caserío Punta de Jocote, señores. Buenas, ¿cómo estamos? Ay, disculpe que le venimos a grabar, ¿verdad? De parte de una suscriptora del canal El Salvador LU y de unos amigos que compraron una rifa, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, andamos entregándole la Navidad, ¿verdad? Andamos entregándole ayuda económica. Gracias a Mirna Vanega y a Freddy Velázquez, ¿verdad? Así que ellos les mandan $20, pues. Ahí estamos. Así que les puedo dar las gracias a ellos y a nuestro Padre Celestial, porque sin nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Esto no se podría llevar a cabo. Primeramente, gracias a mi Padre Celestial por ofrecerle, ¿verdad? A ustedes, como pastor, y no también de eso. Yo le dejo mucho a este joven que está conmigo. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde en el camino, donde quiera que haga. Y llamémoslo. Eso sirve para tener amor. Bueno, estamos. Ahí estamos, señores. Tenemos al señor ahí, ¿verdad? Joche ahí. Si ustedes quieren, ¿verdad? Saber un poquito más de la historia de él. Nosotros podemos venir con gusto, ¿verdad? Las muchachas, pues, le tienen bastante miedo a la cámara. Se fueron para hacerles preguntas de qué él está padeciendo, quiere o necesita algún medicamento. Pero ya las muchachas se fueron, ¿verdad? Si ustedes quieren saber un poquito más de la historia de él, entonces nosotros con gusto platicaríamos con la familia de él, ¿verdad? Y que ellos nos dieran más información sobre el señor, ¿verdad? Así que ahí estamos y vamos a continuar. Ahorita vamos a poner la chochita a ver cómo los va. Señores, ya los niños ya me conocen porque ya anteriormente hemos venido a dejar ayuda a estos lados. Entonces quiero decirles, ¿verdad? Que esta ayuda que andamos entregando, ¿sabes cómo fue? Hicimos el video de las papitas que un suscriptor mandó, ¿verdad? Para hacer ese video y las personas comenzaron a compartir el video. Lo compartieron y llegó, ¿verdad?, a los ojos de nuestra amiga Mirna Vanega y de nuestro amigo Freddy Velázquez. Y pues tuvo bastante impacto que llegó a 60 vistas. Y gracias a ese video de las papitas, oigan bien, ese video de las papitas, estamos entregando ayuda este 23 de diciembre. Gracias a este pequeño video. Señores, por favor, compartamos, porque hay personas que ven los videos, están viendo que estamos trabajando bien. Y de esta manera, ¿verdad? Quien le beneficia más son las personas, ¿verdad? Ellas, las personas que necesitan. Lastimosamente, las personas que nosotros les venimos a entregar ayuda económica o con víveres, ellos no tienen algún teléfono inteligente para suscribirse al canal, para compartir. Ellos no tienen un teléfono, ¿verdad? Tal vez los familiares sí, pero así lo vamos a dejar. Así que compartan, vean que de un video de las papitas salió esta gran bendición. Estamos contentos, la verdad. Estamos cansaditos, pero felices, porque ayer tuvimos un día bastante pesadito ahí con el grupo, ¿verdad?, de Tubales, las chicas de Whisky FC y nuestro amigo Ricardo. Pero aquí estamos. Ahí está tu mamá. Bueno, dice que no está la mamá, pero solo está la hermana y el hermano de él. Vamos a ver qué onda. Bueno, nosotros andamos buscando siempre, tomamos en cuenta a la señora que vive aquí. No le tenga miedo a la cámara, hombre. Entonces, y pues nuestros amigos, ¿verdad?, suscriptores, hermanos lejanos, pues han mandado una ayuda para la chochita. No sé cómo se llama ella. ¿Cómo se llama ella, papá? Carmen. Doña Carmen. Entonces, le mandan, ¿verdad?, nuestra amiga Mirna Vanega y nuestro amigo Freddy. Le mandan lo que, ¿verdad?, $20. Ahí están. Si ustedes quieren ver, ¿verdad?, el video, lo van a ver en el canal de El Salvador LU, si ustedes quieren, ¿verdad? Ahí se miran. Bueno, señores, vamos a seguir. Tenemos dos ayudas pendientes de una señora de edad de la Trinidad, que dijo que iba a venir aquí a la casa a buscarme. Y también de la mamá de Dima, de Dima, así que vamos, continuamos. Por estos lados, por aquí, por las piezas de Don Nacho, señores. Aquí estamos, vamos a ver si encontramos a doña, a la señora que vendía papitas.
Buenas. Bueno, fíjate que aquí andamos de parte de una amiga suscriptora del canal El Salvador LU. Y ella se llama Mirna Vanega y Freddy Velázquez, ¿verdad? Y ellos allá se organizaron, hicieron una rifa, ¿verdad? Y gracias a ellos, ¿verdad? Se está llevando ayuda económica para esta, para este 24 de diciembre. A ustedes, nada más que nosotros andamos repartiendo el 23. Ellas son los que le mandan son $20, ¿verdad? Ahí denle las gracias. Bueno, muchas gracias y que Dios me la bendiga y me la cuide mucho. Ahí estamos. Feliz Navidad. Gracias. Bueno, ahí está. Ya estamos ahorita en lo que es la playa del Conchillal. Aquí estamos en el sector La Playa, dando bendiciones, ¿verdad? Gracias a nuestros amigos suscriptores, que esto es gracias a ustedes. Gracias ahora a doña Mirna, a doña Mirna, ya me olvidó el apellido ya, Vanegas, y a Freddy Velázquez, gracias a ellos esta bendición, ¿verdad? Y también a las personas que compraron todo ese numerito, muchas gracias. Así que vamos a beneficiar solo personas de la tercera edad, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro amigo don Antolín Sandoval, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, mi amigo, fíjese que una amiga del canal El Salvador LU de YouTube le manda una pequeña ayuda económica, ¿verdad? De que la andamos buscando por estos volados, que andamos muchas bolsas acá. Entonces ella le manda $20, ella se llama Mirna, yo creo que el esposo, creo que se llama Freddy Velázquez, también le manda, entre ellos, ¿verdad? Y otras personas más que compraron una rifa ahí. Ay, disculpe. Le mandaron esa fichita, así que algunas palabras que le quiera dar, ¿verdad? Y ella dice, ¿verdad? Que pase feliz Navidad. Bueno, igualmente, y así les dejo una feliz Navidad y mil gracias por lo que hacen conmigo. Ahí está. Sí, mil gracias. De nada, de nada. Sí, 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 sí. Para los panes, por lo menos. Ah, no, seguro que sí. Mire, aunque sea pollito. Mire, a veces con que lo miren bien uno. Es todo, ¿eh? Sí. Yo me conformo con no tener enemigos y no que amigos. Así es. No solo por dinero, sino que amigos. Alumnos, alumnos. Que le va bien y todo eso. Sí, eso. Bueno, Antolín, lo dejo. Feliz Navidad, bueno, entonces. Vamos a seguir. Y que le va muy bien y gracias. Bueno, estamos. Armando tamanique, sin estar armando tamanique, si le entregamos a la señora, a la esposa, ¿verdad? Doña Gela. Así que aquí andamos ya en las playas, ya. ¿Eh? ¿Cómo ha cambiado, va? Imagínense, andamos en carro, salimos desde las 9, ya son las 11, 2 horas, oigan bien, 2 horas, en carro. A Patón me lleva más la tristeza, gente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estamos? No, no me aburro, be. No, be. Tranquila, ey, tranquila. Tranquila, ey. Controlate. Controlate. Andaba a botar la mierda, ve. Bueno, Armando, tenés buenos días, viejito. Fíjate que una suscriptora del canal El Salvador LU y un amigo también que también es suscriptor del canal, te ha mandado a beneficiar a varias personas, ¿verdad? Del cantón Huizquil, a personas de la tercera edad. Así que gracias a ella, ¿verdad? Ella se llama Mirna Vanega y el otro muchacho se llama Freddy Velázquez. Te mandan $20 ahí, así que darle las gracias a ellos, ¿verdad? Que gracias a ellos. Bueno, muchísimas gracias por todo y ojalá que Dios las tenga con felicidad todo el tiempo. Gracias por todo. Bueno, ahí estamos, viejito. Bueno, no encontramos aquí a don Beto tampoco, yo no sé qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con la gente de ahora que no se ha encontrado. Ajá, desde rato estamos buscando a la gente y no se encuentra, no sé qué pasa. ¿Qué está pasando con la gente, man? Así que vamos a ir donde don Toño Wiringo y donde don Andrés Paja. Así que acompáñenos, síganos. El nombre del señor, no sé cómo se llama, pero es que él vive solo y él vende leñita. Ahí está la leñita, ¿verdad? A ver si lo encontramos. ¡Buenas!
Buena. ¿Cómo está? Bien. Buenos días. ¿Puede salir un ratito? Ay, disculpe que lo venimos a molestar, hombre. ¿Está enfermito? Que me doy una camilla. Oh, ya. Mire, fíjese que nosotros andamos de parte de un canal de YouTube que se llama El Salvador LU. Entonces, hay una amiga que se llama, permita, Mirna Vanega y Freddy Velázquez. Ellos le han mandado una ayudita económica, ¿verdad? Para este 24 de diciembre. Ahorita sé que es 23 de diciembre, pero ellos quieren colaborar, ¿verdad?, con las personas de la tercera edad. Ya mañana es 24, cabal. Así que aquí le mandan ellos $20, pues. De la gracias a ellos, ¿verdad? Y gracias a Diosito, ¿verdad? Que Diosito lindo, que él es el que hablando el corazón para uno. Así es, mi amigo. Bueno, pues, ellos les desean feliz Navidad y también mi persona, feliz Navidad. Que eso les sirva para comprarse un pollito, unos tamalitos, ahí para que la pase bien rico. Bueno. Muchísimas gracias, pues. Ahí estamos, parón. Bueno, gracias ahí a nuestros amigos suscriptores. Gracias también a esas personas que compraron esos numeritos, ¿verdad? Que gracias a ustedes, amigos, se está llevando a cabo esto tan bonito, ¿verdad? Compartan los videos, que créanme que es algo cansador, agotador, pero nosotros lo hacemos de todo corazón. Ahí aquí andamos y vamos a seguir ayudando más viejitos, ¿va? En esta Navidad, pues, se tenía tomado en cuenta a otras personas, pero bueno, gracias a Dios hubo una persona del sector La Salina, ¿verdad? Que a las personas que yo tenía anotadas, que eran como a tres, esa persona les regaló canastas navideñas a ella. Entonces mi persona dijo, bueno, yo sé que ellas van a quieren, ¿verdad?, la ayuda, pero nosotros vamos a tomar en cuenta a otras personas que también necesitan. Entonces a esas personas las saqué del listado y vamos a beneficiar a otros señores, ¿verdad? Así funciona esto. Gracias a esa persona, ¿verdad?, que también ayudó. No lo ayudó conmigo, lo ayudó con otra persona. Pero eso se trata, ¿verdad? Este espíritu navideño es de contagiarlo. Si usted no puede mandarlo conmigo y lo quiere mandar con su familiar, pues bienvenidos. Lo importante es que ustedes ayuden. Donen, ¿verdad?, a las personas que lo necesitan. Buenas, buenas. Buenas, se encuentra don Andrés. Don Andrés se llama, ¿va? No, el más viejo, el más viejo. Ah, mi papá. Ajá. Don Miguel. Don Miguel, ¿eh? Acaba de salir mi papá ahorita. Acaba de salir. Va. ¿Y Iri está? A Iri, hábleme a Iri. Vamos a darle algo a Iri también. Bueno, señores. Estamos ya aquí ya buscando a don Miguel. Yo siempre le digo don Andrés, ¿verdad? Ya. Sí. Sí, a ese para que nada de polo me dice. No, le va al viejo, le voy a. Buena. Está enojada entonces, Iri, ahorita no quiere salir. No quiere salir, Iri. Bueno, Iri, para los que no saben, es una persona, ¿verdad?, especial. Que es bien amigable, ¿verdad? Pero ahorita Iri está bien enojada. Así que en otra ocasión vamos a conocer a Iri. Hola. ¿Todo? ¿Y Iri está enojada? Bueno, le vamos a dar a Iver la ayuda a Iri. Vamos a entrar entonces. ¿Y ya le fueron a hablar a don Miguel? Sí, ya viene. Ah, ok, bien. Aquí está, mira, por este lado. ¿Por dónde? Vamos aquí. Iri está enojada ahí. Pero Iri es bien tranquila, señora. Hola, Iri. Hijo de Lula. Hola, Iri. Y me cago en salado, mamá. Está enojada, Iri. Enojada. Mira, ve, Iri. Fíjate que hay unos amigos que nosotros tenemos del canal El Salvador LU. Te mandan una ayuda, te mandan $20, fíjate. ¿Los querés? ¿Los querés? Pa. Pero le vas a dar las gracias a ellos. Vaya. Mira, Mirna Vanega y Freddy Velázquez te mandan $20, mira. Para los panes, sí, para los panes, mira. Dígamele gracias, pues. Gracias. Ahí estamos. Ahora vamos, está contenta, mira. Gracias a usted.
Está, ella es la mamá de Iri, ¿ven? Gracias, oye, nada. Mucho comer, niño. ¿Ah? Mucho comer. ¿Te gusta comer? Mucho pues, comer. Ah, que yo mucho como, dice. Buena, don Miguel. Sí, a grabarlo vengo. Mire, mire, aquí una amiga de nosotros, ¿verdad? Que es suscriptora del canal El Salvador LU, le manda una ayuda económica. Pequeña, pero de todo corazón, ¿verdad? Ella se llama Mirna Vanega y esposo creo que es, ¿verdad, Freddy? Y el esposo, ¿verdad, Freddy Velázquez, ¿verdad? Aquí están $20. Y dice que pase feliz Navidad. Vaya, mire. ¿Para el pollo? Mire, mire. Ahí estamos. ¿Cuántos años tienen ustedes? 97. 97 años. Sí. Tres para. Para los 100. Para los 100. No. No te muerde. Sí. Bueno, pues ahí estamos entonces. Bueno. Feliz Navidad. Muy agradecido. Aquí está una niña. ¿Qué no puede caminar la niña? Muy agradecido, dígale. ¿La niñita? Sí, anda. Inválida la niñita. Dígale, la niña. Acá la niña. Buena. ¿La puedo grabar? Sí, aquí está. Bueno, mire, lo acaban de decir que aquí está un caso, ¿verdad? De la niña que. Ya la levanté. Va, desde aquella, ¿qué tiene la niña? Es que ella no camina. No, pero ¿cree que se puede salir para aquí? Para que... Como ella no camina, pero le voy a poner zapatitos. Bueno, así démosle, ya nosotros. Ajá. Sí, algo lo tiene usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene la niña? Ella padece de parálisis cerebral. Parálisis cerebral, ¿verdad? Sí. Bueno, mire que, ¿verdad? Dios sabe cómo lleva las cosas, ¿verdad? Para ir y para esta niña, ¿verdad? No había nada, pero las personas que andábamos buscando y estaban anotadas no han estado en casa, entonces yo tengo que entregar el dinero. Yo el dinero lo tengo que entregar. Entonces, y la oportunidad llegó para la amiga Iris. Sí. Y ha venido para ella también porque Dios sabe cómo lleva las cosas, ¿verdad? Entonces yo no me puedo quedar con nada del dinero que me han mandado. Yo tengo que entregarlo a las personas que lo necesitan. Y creo que ella pues lo necesita. Así que nuestra amiga Mirna Vanega y nuestro amigo Freddy Velázquez, ¿verdad? A colaboración de unas personas que también compraron unos números de unas rifas. Entonces ellos mandaron $400 para poder ayudar a las personas que lo necesitan en este tiempo de Navidad. Así que aquí están $20, ¿verdad? De parte de ellos y de parte del canal El Salvador LU. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahí estamos. Ya en el sector La Salina. Estamos en los últimos videos, ya en los últimos $20 más. Y creo que aquí vamos a caducar ya los videos. Ya solo faltaría una persona más. ¡Qué bárbara, mi amor! ¡Mmm, qué rico! Bueno, ya saliste ya. ¿Y tu mamá? Ahí está. ¿Qué? Enciéndeme el foco ahí, para que los amigos lo vean. No, hombre, ahí déjenla. Oh. Bueno, vamos a ponerle pausa al video. Sí, no, hombre, que está bien feo, mano. Ahí estamos, ahora sí. ¿Qué me estaba diciendo? Me está regañando que estoy muy gordo, dice. Bueno, conozcan, ¿verdad? Ella es doña Dolores, doña Lola, la conozco. Dolores Gómez. Doña Dolores Gómez. María Dolores Gómez. María. Doña Lola. Doña Lola. Doña Lola, ¿eh? No, María Dolores Gómez. ¿Y cómo le dicen, pues? Lola le dice. María Dolores Gómez. Sí, pero le dicen Lola. Pues dice, ellos me han puesto nombre falso. Ah, pero usted es María, ¿verdad? María Dolores. Igual a mi abuela se llamaba Isidora Benítez y a ella le decían Lola. Y no sé por qué le pidieron Lola, pero no tenía nada que ver con eso. Bueno, doña María Isidora Gómez, el canal de Salvador LU, ¿verdad? Tiene algunos suscriptores de buen corazón, ¿verdad? Que en esta Navidad pues han querido beneficiarla a usted y a otros. El año pasado no canté ni fui allá porque no hubo nada. Ajá, y este tampoco va a haber nada, ¿verdad? Pero más sin embargo, esta amiga, ¿verdad?, suscriptora y este mi suscriptor han mandado, ¿verdad?, a beneficiar a 20 amigos, ¿verdad?, creo que son. Bueno, mandaron $400, ¿verdad? De los $400, usted fue una de las personas beneficiadas. Ella se llama Mirna Gómez y el muchacho se llama Freddy Velázquez. Y ella, ¿verdad?, le manda ahí $20, que aquí se lo enseño en cámara para que la entrega a usted. Uh-huh.
Y verdad, ellas les mandan a decir que pase feliz Navidad. Y verdad que papito Dios me la cure y me la tenga alentada siempre, ¿verdad? ¿Algunas palabras que les quiera decir a estas personas de buen corazón? Ah, que les agradezco mucho. Porque soy porque Dios los va a bendecir por así, todo lo que están haciendo. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues bendiciones. Vaya. Y feliz Navidad, doña Lola. Vaya. O doña María. ¿Hm? Doña María, doña Lola. Lola. ¿Pero no le gusta que le digan Lola? Sí, ni modo, dile. Así me dice. Ya me acostumbré. Feliz Navidad. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues ahí estamos, para los panes. Cuídese. Bueno. De vuelta, madre. Bueno, encontramos a doña Pasita ya que los andaba buscando. Buena. Buena. Fíjese que una suscriptora del canal del Salvador LU, ¿verdad? Que se llama Mirna Vanega y nuestro amigo Freddy Velázquez. Ajá. Le manda la Navidad, ¿verdad? Sí. Se lo manda con todo cariño, ¿verdad? Son $20. Así que denle las gracias a... Pues, díganle que muchas gracias y Dios lo va a pagar. Oye, bueno, sí. Dos veces la fuimos a buscar en la casa y no sí, le compré. Sí, es que andaba siendo mandado. Andaba... ¿Comprando la esencia? Sí, andé comprando. Bueno, pues. Estaba comprando las papas también aquí. Bueno, pues feliz Navidad. Bueno, bueno, cuídese, cuídese. Ahí Dios me lo va a pagar. Bueno, gracias. Que le vaya bien. Gracias, gracias. Bueno, ahí estamos. Ya solo nos falta el último video, ¿verdad? Ahí. Oh, y nos falta este. Doña María Benítez, que tiene que venir a la casa y se le va a hacer la entrega del dinero en la casa, así que acompáñenos, gente. Ya casi terminamos este recorrido. Buenas, buenas. Aquí vamos a entregarle $20 que le ha mandado nuestra amiga Mirna Gómez y el esposo, ¿verdad? Freddy Velázquez. Ellos, ¿verdad? Hicieron la recolecta entre los dos, recogieron $250 y hicieron una rifa, ¿verdad? Vía Facebook. Y pues se recogieron 150 más. Y así como se han recogido $400. Y usted ha sido una de las beneficiadas, ¿verdad? Gracias a nuestros suscriptores del canal El Salvador LU. Esta vez, ¿verdad? Doña Mirna nos colaboró con su esposo, don Eric. Así que aquí están, $20 que le manda. Ella se llama doña María Benítez. Gracias, que Dios me la bendiga. Ahí estamos. Ella es tía mía. Así que ahí estamos. Dice que ahí feliz Navidad, dice. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! Bueno, estamos todos. Bueno, señores, ya con esto, y ahora sí estamos culminando ya la entrega. Gracias ahí, ¿verdad? A todas las personas que colaboraron con los números, con la amiga. Y gracias también a nuestra amiga Mirna y también, ¿verdad? A don Freddy. Al principio me costó aprenderme el nombre, pero me lo aprendí. Buena. Permiso, permiso. ¿Se cuenta con mamá? Bueno, ya vamos para adentro. Permiso. Bueno, vamos. Ya estamos adelante. Ahí déjenla, acostadita. Sí, vamos para allá mejor. Nosotros. Ahí déjenla. Sí, aquí está abajito. Bueno, bueno. Buenas. Buenas. Doña Victoria, ¿cómo estamos? Oh, sí. Medio. ¿Medio? Sí. ¿Y qué vamos a hacer para Navidad? ¿Qué, ah, vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a comer mañana? Tamales de la patrón. ¿Tamalito? Sí. Bueno, ni modo, hay que darle. Sí. Sí, hombre. ¿Cuántos años tiene doña Victoria? ¿Ah? 90 años. Bueno, doña Victoria, mire, le mandan ahí una pequeñita ayuda económica con mucho cariño y con mucho amor, ¿verdad? Sí. La persona se llama Mirna Gómez. Yo creo que le cambié apellido, no sé, que me disculpe si le cambié apellido. Y nuestro amigo Freddy Velázquez. Son $20 que aquí se los entrego, que ellos se los mandan con mucho cariño y que dicen que pase feliz Navidad. Gracias, Dios le va a pagar a ella. Que pasen una buena Navidad a ella. Ella está también. Bueno, pues, con bueno, esto. Pues, gracias, oye. Bueno, mis amigos, con esto los despedimos, ¿verdad? Con ¿sí? este video, esperando que les haya gustado. Gracias ahí por compartir nuestros videos. Gracias por escribirnos ahí también.
gracias a todas estas personas, ¿verdad?, que hicieron posible esta Navidad que fuera alegre para estos ancianitos, ¿verdad?, de la tercera edad. Gracias de todo corazón, estamos felices. Cansados, sí, pero contentos, ¿verdad?, de andar ayudando ahí a través de ustedes, ¿verdad? Porque estas ayudas no vinieran si no fueran por ustedes. Si Dios no tocara este corazón que ustedes tienen, créanme que no anduviéramos acá. Y esto es gracias a ustedes, amigos suscriptores. Gracias, que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, ¿verdad? Donde quiera que anden, que Dios, ¿verdad?, multiplique su salud, su trabajo, y que proteja a su familia de todo mal, ¿verdad? Así que yo, el Chele Beto, me siento muy contento, muy orgulloso, ¿verdad?, por lo que andamos haciendo, porque todos hemos puesto, ¿verdad?, en que sea un poquito de nuestro tiempo, un granito de arena. Gracias, que Dios me los bendiga, me los proteja siempre. Feliz Navidad, les desea su amigo y servidor, el Chele Beto. Sería hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Hasta la próxima, cuídense. ¡Éxito!